No te imaginas la doble vida de Yadira Carrillo. Tiene un nuevo novio y es joven. Es una persona tan moderada, tan ordenado, tan meticuloso. Juan Collao es traicionado y no se lo esperaba. Se siente devastado. A quien amo profundamente. La admiración que siento por él es infinita porque... Yadira Carrillo por muchos años fue una de las actrices más queridas de México. De hecho, el público la recuerda principalmente por sus protagónicos en las telenovelas La Otra, Amarte es mi pecado, Barrera de amor y Palabra de mujer. Por eso fue una gran sorpresa para el público cuando en el año 2007 esta famosa estuvo anunciando que se retiraba de la actuación para dedicarse a su vida personal. Sin embargo, a pesar de sus negocios, la famosa siempre era mantenida principalmente por su esposo. De hecho, ese mismo año se supo que ella mantenía un romance con el abogado Juan Collado, quien justamente había dejado a la también actriz Leticia Calderón por ella. Yadira Carrillo y Juan Collado se casaron el 31 de marzo del año 2012, en una lujosa boda que se llevó a cabo en el antiguo Colegio de las Vizcaínas, del Centro Histórico de la Ciudad de México. Desafortunadamente para la actriz, ella no logró cumplir su sueño de convertirse en madre. Pero desafortunadamente el 9 de julio del año 2019, Juan Collado, reconocido por la cercanía que sostuvo con el expresidente Enrique Peña Nieto y otros políticos de renombre, fue privado de libertad por agentes federales ministeriales de México, luego de que se girara una orden en su contra por varias infracciones económicas. Y a tan solo unos días de la privativa de libertad del abogado, sus cuentas bancarias fueron congeladas por una orden judicial, causándole grandes inconvenientes a su esposa. Sin embargo, se dice que presuntamente la actriz vive una doble vida, pues en México pretende ser pobre y en el extranjero se da enormes lujos. Además, también las malas lenguas afirman que ahora que Yadira lo tiene todo, busca entonces deshacerse de Juan Collado, pues supuestamente ella nunca estuvo realmente enamorada de su esposo y simplemente se casó por su dinero. Pero la historia además no termina allí, porque desde hace tiempo circula el rumor que Yadira entonces cambió a Juan Collado por un hombre mucho más joven y atractivo, que sería un exitoso empresario de origen italiano que nació en Roma, pero justamente reside en Chicago desde hace 10 años. Este nuevo galán de esta conocida actriz sería dueño de una corporación dedicada a brindar servicios de consultoría y se informó también que tiene alrededor de 36 años, lo que quiere decir que es 13 años menor que Yadira Carrillo. Aparentemente ambos se conocieron a inicios de este año en un baby shower organizado por los amigos que tienen en común. Incluso aseguran que el flechazo fue de inmediato y poco tiempo después iniciaron una relación amorosa. Incluso al parecer, Yadira le había dicho a este joven italiano que su matrimonio nada más era una formalidad y que ella se divorciaría en cuanto Collado reciba el veredicto final. Pero lo cierto del caso es que también aseguran que aparentemente este hombre solamente sería el amante de turno de Yadira Carrillo, pues ella no tiene intención de formalizar una relación con él, incluso aún divorciándose de Juan Collado. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.